Para nosotros fue una cosa increíble que el presidente tuviese las agallas de tomar esa decisión de que la ESMA fuese un museo de la memoria. Era muy fuerte que desde un lugar donde nunca, digamos, los reconocimientos fueron por migajas, vengan y te abran así la puerta y vos pudieras entrar y recuperar ese espacio. Muy pocos días antes del aniversario del golpe de Estado, Kirchner toma la decisión de convertir a la ESMA en un museo. Es una decisión improvisada. El gobierno lo tomó en sus manos y dispuso ese acuerdo con la ciudad y el acto que del 24 de marzo, aniversario del golpe militar, entendiendo no solo que es un acto reparatorio con respecto a lo que sucedió, sino también una enseñanza para el futuro, para que nunca más vuelva a suceder. La ESMA seguía funcionando como si nada hubiera pasado ahí. Por lo menos esta idea de convertirla en un museo es un gesto que da cuenta de que sí, efectivamente algo pasó. Para mí lo que representa es la derrota de ese proyecto político que implicó desde la costura de capuchas hasta arrojar gente viva al mar. Bueno, ahí hay una comisión creada entre la Secretaría de Derechos Humanos que yo presido y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad para ir elaborando, junto con los organismos de derechos humanos y con consultas a la sociedad civil, cómo debe organizarse, qué debe contener ese espacio. Tiene que ser un lugar donde se ponga la vida, porque aparte cuando estamos hablando no es que estamos hablando de gente que de repente fueron, la agarraron y la mataron, sino una generación con un proyecto político y bueno, que eso también aparezca ahí plasmado, no simplemente el hecho puntual de la desaparición y la muerte. Me parece que no es la idea un museo, digamos, para ir a ver los instrumentos del horror. Yo creo que lo que tiene que hacerse con la Escuela Mecánica de la Armada es un sitio para la memoria. Por esto digo que lo de la ESMA no es simplemente una cuestión del pasado, algo que se pueda colocar en un museo. Debe explicarse, debe haber sala de auditorios, debe haber un trabajo de docencia, explicando qué fue el terrorismo de Estado, quiénes fueron las víctimas también, por qué se llegó a ese golpe de Estado y cuáles fueron las consecuencias. Y que se enseñe sobre todo a las futuras generaciones, porque va a haber, en algunas décadas, va a haber solamente las cosas escritas, no va a quedar gente que pueda contar realmente lo que pasó. Entonces es importante el lugar físico para que se tenga memoria de lo que sucedió en Argentina. Por último, lo que entendemos es de que para que este lugar se preserve y se mantenga como lo que es, tiene que pasar, al igual que Auschwitz, que sea declarado patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta cosa que nos pasó a los argentinos en la Escuela de Mecánica de la Armada no nos pasó solamente a los argentinos. Hay muchos brasileros desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Hay muchos italianos, españoles, uruguayos, chilenos, suecos, alemanes, ingleses, franceses. Debe ser un camino a transitar muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando se han vivido tantas pérdidas, tanto dolor, no solamente propio, sino con los costos de familias rotas, de amigos muertos. Pero bueno, no es fácil tampoco tener papás que sobrevivieron y que hoy están, pero siguen. Nada es igual, nada es igual. La dictadura, digamos, plantea un antes y un después en la vida de todos. El familiar, la madre de un desaparecido, viene y me dice: ¿por qué vos estás vivo y mi hijo no? Esa es la parte más, la parte que a mí más me duele, digamos. Yo lo dije hace un rato, yo hubiera preferido mil veces estar muerto, que me hubieran fusilado, digamos, antes que tener que haber sido, antes de tener que llevar esta carga terrible de tener que ser un sobreviviente. Porque
En realidad la otra, la alternativa de la muerte a esto es desconocida. Yo no sé qué es lo que pasa después que uno se muere, pero supongo, yo tengo que entender de que no debe ser tan difícil como esta, en el sentido de tener que recordar 30 años después, no en esta oportunidad, sino en todas las oportunidades, constantemente esto, ¿no? Hay una cosa que lo aprendés en base al dolor, que es que a nuestros padres no nos mataron por capricho, nos mataron por una cuestión política. O sea, si yo voy y los mato a los que mataron a mi papá, lo que estoy haciendo es, estoy siendo funcional a ellos. Yo prefiero que la condena sea social, que vayan a la cárcel. Es una que te la tenés que comer. No, en resumen, nosotros no pedimos venganza, pedimos justicia.